Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Salud UNAR Contigo, un programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Les saluda Silvia Cristina Duarte Torres, profesora asociada y adscrita al Departamento de la Ocupación Humana. Hoy estaré acompañándolos en este espacio como moderadora. Saludamos a todos nuestros seguidores y les recordamos que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través del chat del evento. En el día de hoy, el tema propuesto es introducción y aspectos básicos de la terapia asistida con perros. Y para poder hablar de este tema, qué mejor que nuestro invitado, el terapeuta ocupacional Farid Andrés Patiño Cortés. Bienvenido, Andrés. Profe Silvia, oyentes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en la tarde de hoy. No, muchas gracias nuevamente por apartar el tiempo, la agenda para compartir los conocimientos y los avances sobre este tema. Para nosotros es muy importante mostrar lo que nuestros egresados y profesionales hacen en su diario vivir. Farid Andrés Patiño Cortés es terapeuta ocupacional egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión humana y adicional a eso, también tiene una especialización en seguridad y salud en el trabajo, en gestión y desarrollo humano y bienestar social empresarial. Magíster en gestión social empresarial. Así que la trayectoria, la experiencia que tiene Farid Andrés es muy importante para ver estos avances en la terapia asistida con perros. Vale, profe, muchísimas gracias. Entonces, te dejamos en estos 45 minutos y que al finalizar podamos compartir y las preguntas que nos hacen nuestros seguidores. Bueno, profe, muchísimas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. La idea para todos es que efectivamente quedemos con ese bichito de la curiosidad frente a todo lo que podemos llegar nosotros a explorar con herramientas vivas. En este caso, obviamente, vamos a estar focalizándonos en perros como tal. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con un gran colega y amigo, Javier Roberto Rodríguez Acosta, terapeuta ocupacional también, en donde hemos podido llevar a cabo algunas actividades. La última actividad que realizamos juntos fue con trabajo con felinos para un colegio en USME, toda la parte de discriminación para niños con déficit sensorial. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido una experiencia significativa, un proceso de tesis bastante interesante en mi pregrado. Y bueno, eso ha sido un poco la trayectoria vinculado al mundo de la cinofilia ya hace 19 años con todo lo que es perros de exposición y todo lo que es perros de actividad terapéutica. Bueno, sin más preámbulos, entonces, ¿qué vamos a encontrarnos la tarde de hoy? Primero vamos a ver un temario muy básico. ¿Por qué quiero partir de lo básico el día de hoy? Porque posiblemente vamos a tener algún espacio para profundizar en algunas cosas y en todo lo que es este maravilloso mundo de los perros y de la terapia o la actividad asistida con ellos. Primero vamos a ver un marco legal básico. Es importante saber que en Colombia existe una reglamentación basada obviamente en discapacidad, pero también basada en la necesidad de garantizar una calidad de vida para las personas en algún tipo de condición de discapacidad. Aparte de eso, vamos a ver algunos tipos y clasificación de actividades con perros. Vamos a estar viendo todo lo que es la diferencia entre una actividad asistida, una terapia asistida, perros de asistencia y todo lo que son actualmente las actividades deportivas. Quiere decir que vamos a estar en un contexto de discapacidad y en un contexto de promoción y prevención. Conociendo la herramienta viva, nuestro amigo el perro, vamos a hablar puntualmente del fenotipo de las razas caninas y la clasificación según su funcionalidad de origen. Es importante saber que las razas cumplen un papel importante en el desarrollo evolutivo de la civilización como tal. Entonces, vamos a estar hablando, obviamente, de por qué se crearon las razas y por qué es importante mantener las razas vigentes. Vamos a estar hablando de tres aspectos muy básicos que debemos de tener en cuenta cuando vamos a planear algún tipo de actividad con herramientas vivas, en este caso, perro, y vamos a estar hablando de zoonosis,
zoomitos y zoofobias. En zoonosis, ustedes lo saben, básicamente vamos a estar hablando de todas las posibles enfermedades que se pueden llegar a transmitir entre el humano y el animal y viceversa. Zoomitos, algunas falsas creencias que podemos llegar a tener y que se han generado a partir de la tradición oral y cultural en algún momento, y vamos a estar hablando también de todo lo que pueden llegar a ser zoofobias. ¿Qué pasa cuando planeamos una actividad terapéutica? Planeamos lo que anteriormente se llamaban pausas activas a nivel laboral y encontramos que una persona tiene fobia a un animal. Y por último, vamos a cerrar con un debate y una reflexión bastante interesante para poder argumentar, lo dejé como último, y es el perro criollo o mestizo versus perros de pedigrí. ¿Qué es eso del pedigrí? Vamos a estar hablando básicamente de eso en estos 40 minutos después de la presentación. Entonces, lo primero que debemos de iniciar es conociendo nuestra pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, mal conocida como la pirámide de aspectos legales o de jerarquía legal, nos habla de que primero tenemos por encima, lo más importante son los acuerdos internacionales, y después viene nuestra constitución política. Es importante reconocer que desde la constitución política nosotros tenemos marcos regulatorios y algunos artículos que puntualmente protegen la condición de discapacidad de una persona. Y me refiero al artículo 13 y 47, que son nuestros marcos constitucionales. Artículo 13, vamos a leerlo muy rápidamente, dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Desde ahí, automáticamente encontramos el término de discriminación. Cuando nosotros encontramos una persona con un perro de servicio, un perro de guía, que ya vamos a ver cuáles son ellos, encontramos que todavía se sigue generando algún tipo de discriminación cuando vamos a entrar a algún centro comercial, cuando vamos a entrar a algunas zonas clasificadas, que vamos a hablar de ese marco legal muy rápidamente. Y el artículo 47 de nuestra Constitución Política nos habla de que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social. ¡Ojo! Desde el marco constitucional nosotros encontramos que efectivamente el Estado debe garantizar este tipo de derechos a las personas en situación de discapacidad o en condición de discapacidad, y que efectivamente se tiene que promover procesos de rehabilitación para, utilizaban un término bastante obsoleto en la terminología y en la jerga actual terapéutica, disminuidos físicos, sensoriales, para las personas que posiblemente nos estén escuchando y desconocen el término, lo sensorial habla de toda la parte de los órganos de los sentidos, y psíquicos, a quienes se les presta atención especializada que requiere. Vamos a ver entonces cómo ese artículo 47 posiblemente se ha podido ver desarrollado en nuestro marco legal. Entonces, para hablar de discapacidad, vamos a estar hablando muy rápidamente. El día de hoy no me quiero focalizar, sino para que ustedes sepan que efectivamente tenemos un marco que nos respalda. La ley 1145-2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificadas por Colombia mediante la ley 1346 de 2009. La ley 762 de 2002, por la cual se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, entre otras disposiciones legales, conforman el marco normativo en el cual se sustenta el manejo de la discapacidad en el país. Vamos a hablar de un marco legal directamente relacionado y vamos a estar relacionándonos con algunos términos que pueden llegar a ser de interés para poder abordar el tema de herramientas vivas. Decreto 1660 de 2003. Miren que este marco legal llama la atención porque efectivamente se viene planeando con algunos años de anterioridad, pero realmente la aplicación del marco legal en el contexto social ha sido supremamente complejo. Todavía socialmente pensamos que el perro es un animal que defeca y tiene parásitos externos. Bajo ese orden de ideas, es muy difícil que en nuestro país se tenga un avance rápido como en otros países frente al uso de perros de asistencia o perros guía, que ya vamos a estar viendo.
Este decreto 1660 nos habla de por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad. Quiere decir que nuestro primer marco relacionado con toda la parte de asistencia por herramienta viva, en este caso perros, va a estar en el sector transporte. Pregunta, ¿es frecuente para nosotros encontrar personas que se movilicen con un perro en transporte público? Realmente ha sido muy escaso por varias razones que vamos a estar evidenciando en estos momentos. El artículo 4 nos habla de ayudas vivas y utilizan el término de ayudas vivas. ¿Qué es esto de ayudas vivas? Y miren que efectivamente no solamente se centra en la parte de los perros o de los cánidos, sino que efectivamente nos lo deja muchísimo más abierto. En Estados Unidos, por ejemplo, hablan de granjas terapéuticas y encontramos que últimamente se están haciendo varios experimentos con cerdos. Los cerditos efectivamente tienen un coeficiente intelectual más desarrollado que los perros y efectivamente pueden llegar a tener un proceso de aprendizaje mucho más rápido y más valioso. Para efectos de este decreto, son ayudas vivas los animales de asistencia. Y miren que lo dejan abierto. Todos los animales que estén bajo la categoría de asistencia que faciliten la accesibilidad de las personas con discapacidad. Entonces lo dejan muy enmarcado frente a el perro, en este caso, que efectivamente puede llegar a prestar la ayuda a la persona que tiene una baja visión o una sordera. Anteriormente, dentro del marco regulatorio se encontraba solamente la parte sensorial. Actualmente, cuando nosotros hablamos de faciliten la accesibilidad a personas con discapacidad, recordemos muy rápidamente cuáles son los tipos de discapacidad que nosotros encontramos. Y nosotros tenemos discapacidad física, discapacidad cognitiva, discapacidad mental, discapacidad sensorial y discapacidad mixta. Realmente siempre se ha trabajado mucho todo lo que es perros de asistencia para discapacidad sensorial, órganos de los sentidos. Para discapacidad física, usted debe estar pensando en los perros de silla de ruedas. Pero para discapacidad cognitiva y mental, también hay unos avances bastante interesantes que los vamos a ver más adelante. Artículo 9. Espacio. En los medios de transporte público colectivo de pasajeros en cualquiera de los modos, debe reservarse el espacio físico necesario para que puedan depositar aquellas ayudas como bastones, muletas, silla de ruedas y cualquier otro aparato o mecanismo que constituya una ayuda técnica para una persona con discapacidad sin que esto represente costo adicional para dichas personas. Y de la misma forma, se deberá permitir a las personas con discapacidad el acompañamiento de ayudas vivas sin costo adicional. ¿Cuántas de las personas en situación de discapacidad restringen, no por marco legal, sino por una sociedad que todavía no comprende que el perro puede llegar a ser más allá que una simple mascota y puede llegar a volverse una ayuda tanto emocional, física o sensorial? Y efectivamente nos limitan el hecho de que pueda llegar a participar o interactuar con el servicio público de nuestra ciudad. Actualmente Transmilenio ha tenido y tiene unos dispositivos o unas zonas en donde efectivamente se pueden llegar a colocar las sillas de ruedas. Yo sé que todo el mundo en este momento lo recuerda, pero realmente de ahí no ha pasado a mayor el tema. Decreto 1538 de 2003, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 361 del 97, y en su artículo 9 encontramos algo que nos deja una reflexión bastante interesante. Características de los edificios abiertos al público. ¿Qué debería, en términos de accesibilidad, tener una persona que tiene o cuenta con algún tipo de discapacidad y tiene un animal o una ayuda viva para tener accesibilidad? Para el diseño, construcción y adecuación de los edificios de uso público en general se dará cumplimiento a los siguientes parámetros de accesibilidad. Y tenemos acceso a las edificaciones y en el numeral 1 encontramos, se permitirá el acceso de perros guía, silla de ruedas, bastones y demás elementos o ayudas necesarias por parte de personas que presenten dificultad o limitación para su movilidad y desplazamiento. Si se dan cuenta, en este decreto nuevamente se vuelve a perder la concepción integral que puede llegar a tener el término de discapacidad acá en Colombia. Y pareciera que solamente tuviéramos discapacidad física. ¿Qué pasa con esa discapacidad cognitiva? ¿Qué pasa con esos perros de apoyo emocional para las personas que posiblemente puedan llegar a tener algún tipo de deficiencia a nivel emocional o mental? Si se dan cuenta, solamente estaba más relacionado hacia la parte física.
Tenemos que hablar indudablemente de nuestro código de policía. Dentro de ese código de policía vienen algunos aspectos interesantes que usted debe de conocer en el momento de que plantea realizar algún tipo de actividad con herramienta viva o desea hacer uso de una herramienta viva por algún tipo de situación o condición de discapacidad. Bajo ese orden de ideas, vamos a leer muy detenidamente y vamos a mirar y relacionar con el anterior marco legal que posiblemente podemos llegar a estar viendo. Solo podrán tenerse como mascotas los animales así autorizados por la normatividad vigente. Quiere decir que efectivamente esto limita todo lo de transporte de fauna silvestre que se estaba pues, comercializando de manera errónea y pues, haciendo un daño tremendamente a la parte ambiental. Para estos animales, el ingreso o permanencia en cualquier lugar se sujetará a la reglamentación de los lugares públicos. Venga, paremos un momentico. No estábamos hablando anteriormente de que efectivamente el perro podría llegar a tener, o el animal vivo podría llegar a tener acceso siempre y cuando garantice una movilidad. Pero el código de policía me contradice y dice que se sujeta a la reglamentación de lugares públicos. ¿Hay una falencia? Sí, efectivamente tenemos una falencia dentro del marco regulatorio de discapacidad y el código de policía. Abierto al público de edificaciones públicas. En las zonas comunes de propiedad horizontal o conjuntos residenciales, que hay un marco legal puntualmente para ello, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traillas. Lastimosamente acá pensamos que los animales domésticos por el uso de una trailla es maltrato. Pareciera que algunas personas o tenedores de ejemplares caninos no saben que el animal fue domesticado hace mucho tiempo y todavía seguimos haciendo paseos con nuestros ejemplares caninos sin traillas, sin collares, generando posibles accidentes en vía pública porque efectivamente el ejemplar puede llegar a tener algún estímulo y puede llegar a presentar algún tipo de agresión. Que ya vamos a hablar de un tema que sé que les va a interesar a todos. Y en caso de caninos potencialmente peligrosos, que ya vamos a hablar de ellos, además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso de conformidad a la ley, en el cual encontramos obviamente un vacío muy significativo frente a ese marco legal, ya que nos exigen el cumplimiento de algunas pólizas que ninguna aseguradora en este momento vende, y aparte de eso un registro frente a la alcaldía con algunas condiciones especiales, que es nuestro artículo 121, que lo vamos a estar viendo en la siguiente diapositiva. La permanencia de un animal doméstico o mascota se sujetará a la reglamentación interna de edificaciones públicas que por su naturaleza sí lo requieran, salvo por circunstancias extraordinarias que sí lo ameriten. Esto está directamente tomado del Código de Policía. Y tenemos que hablar efectivamente de los perros potencialmente peligrosos y peligrosos muy entre comillas. Tenemos que hablar un poco de etología y recordemos que las especies tienen unos instintos. Nosotros también, la especie humana, también tenemos unos instintos que están dentro de nuestro cerebro primitivo y efectivamente lo que nosotros encontramos es que esos instintos se pueden desarrollar según el ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente perro peligroso, podríamos estar hablando de razas como el chihuahua, que está considerado según la FSI y según la AKC como uno de los perros más agresivos que nosotros encontramos en el mundo canino. Pero usted me va a decir en ese momento, ¿pero por qué un chihuahua? Si un chihuahua es un perro pequeño. La parte comportamental del ejemplar lo hace un perro potencialmente peligroso por encima de otros que tengan una apariencia potencialmente peligrosa. Y ahí es cuando el sabio refrán viene a colación y no debemos jamás de juzgar un libro por la portada. En el artículo 126 nos hablan de que son tres las razones por las cuales las normas consideran a un canino como potencialmente peligroso. Haber tenido episodios de agresiones a personas que efectivamente considero desde mi experiencia y mi experticia que es un perro que puede llegar a generar algún tipo de condición significativa. Haberle causado la muerte a otros perros, evidentemente es un perro. Y doy el ejemplo, nosotros a donde compramos las mascotas debemos de garantizar y jamás recibir bajo ninguna circunstancia un perro o un animal que no haya pasado su periodo de impronta de manera adecuada. ¿Qué es el periodo de impronta? 2 meses con los hermanitos y con la mamá. Ese estímulo y ese periodo sensible que tienen todos los mamíferos hacen que efectivamente se puedan regular todos sus instintos. Cuando nosotros compramos o adoptamos un perro, un gato que tenga menos de 2 meses, nos exponemos automáticamente que el perro o el ejemplar tenga conductas posiblemente agresivas o
inadecuadas, una conducta inadecuada, muy rápidamente para que ustedes la reflejen, el perro que cada vez que hay visita trata de hacer una monta a la persona que llega porque piensa que su especie reproductiva son los humanos. Haber sido adiestrado para el ataque y la defensa, eso lo hace el humano, no lo hace el perro, porque efectivamente esa condición lo vuelve un perro potencialmente peligroso si está inducido por una conducta humana. O ser una de las 14 razas fuertes. Y entonces cambia el término de perros potencialmente peligrosos a razas fuertes. Yo soy propietario de Bull Mastiff y Staffordshire Bull Terrier. Y lo que uno encuentra es que son perros grandes que efectivamente pueden llegar a tener un potencial agresivo bastante significativo, pero el entorno en donde se críen los ejemplares y con el fin con que tú críes los ejemplares es lo que realmente hace la diferencia. Yo sé que más de uno se siente identificado cuando hablamos del American Staffordshire, Doberman, Dogo argentino, Dogo de Burdeos, Fila brasilero, Mastín napolitano, Bull Terrier, que hay gran cantidad de ejemplares acá en Colombia, Pitbull Terrier, que varios criollos los categorizan como Pitbull Terrier, American Pitbull Terrier, y son perros que efectivamente pueden llegar a tener un potencial en su mordida bastante interesante, pero que bajo manos responsables y criadores responsables se hace un proceso de sensibilización y socialización estupendo, y son perros que en Estados Unidos son considerados y algunos salen aptos como perros de terapia o perros de actividades terapéuticas. Y por último, no me voy a detener más en este marco legal, ley 2054 de 2020, que fue una de las leyes que se nos debían hace mucho tiempo de haber implantado en Colombia, y es toda la ley de maltrato animal. Efectivamente, esto refuerza un poco el abandono que teníamos frente a la compra y venta de ejemplares o procesos de adopción, la adopción de animales en estado de calle o en estado de abandono. Hay que intervenirlas no solamente desde el proceso asistencial de adopción, sino con otro tipo de políticas públicas. Entonces, empecemos a hablar de esos tipos de clasificación y actividades con perros. ¿Qué es lo que encontramos? Primero, tenemos que hablar de actividades asistidas con perros. Esas actividades asistidas con perros tienen un papel bien importante. Son actividades con un fin terapéutico. La primera recomendación que siempre les hago cuando van a iniciar en el mundo de actividades asistidas con perros, en el mundo de las actividades asistidas con animales, es que todas las actividades deben de tener un objetivo medible y cuantificable y debe ser una sesión con resultados. Algunos autores contrarrestan mi posición y contrarrestan esa corriente epistemológica y dicen que efectivamente cuando vamos a hablar de una actividad asistida con perros, simple y sencillamente el hecho de que esté una herramienta viva, un perro en este caso, efectivamente ya debe dar resultados, parcialmente de acuerdo. Por lo general debemos de buscar un propósito, un objetivo, usted para qué va a llevar o para qué va a involucrar en el ambiente al animal. Por lo general se logra en un corto tiempo de una máximo a tres sesiones, no se debe llevar más porque si no estaríamos hablando de un proceso terapéutico, esta actividad es un momento único. Por lo general se usan con un fin de sensibilización sobre algún tema o aspecto a intervenir. Podemos estar hablando de integración desde la parte escolar, integración sensorial, discriminación, desde la parte psicosocial o aspectos psicosociales. Actualmente se está utilizando la actividad asistida con perros para todo lo que anteriormente conocíamos como pausas activas en el trabajo, generando unos resultados bastante interesantes frente al manejo de estrés y la percepción del estrés en el ambiente laboral. Tenemos ahora lo que es terapia asistida con perros. La terapia asistida con perros, estamos hablando de que son intervenciones terapéuticas que implican el diseño secuencial y progresivo con objetivos por cada sesión y que se prolongan en el tiempo con el fin de lograr un resultado. Entonces, regreso muy rápidamente, actividad asistida, uno, máximo tres sesiones. Terapia asistida, vamos a generar un plan de trabajo con la persona o el grupo poblacional que vamos a intervenir con el fin de lograr un resultado y obviamente nuestra herramienta viva va a ser nuestro apoyo para lograr ese fin. Tenemos los perros de asistencia. El perro de asistencia, por lo general, se vincula con el perro guía. Entonces, el perro guía, estamos hablando de perros de personas con baja visión, en donde el perro ayuda a tener una movilidad y una independencia en la persona con situación de discapacidad.
Por lo general, está también relacionado con toda la parte de lo sensorial y discapacidad física. Entonces encontramos este perro de asistencia asiste a la persona para tener mayor autonomía. El principal objetivo cuando vamos a hablar de entrenamiento para perros de asistencia es que la persona pueda llegar a mantener un nivel de autonomía por medio de su herramienta viva, en este caso el perro. Actualmente, en países como Estados Unidos, se entrenan para la prevención de crisis en esquizofrenia y en otros diagnósticos mentales, entre otros. Acá voy a explicar muy rápidamente cómo se maneja ese proceso. Es un proceso bastante interesante en donde el ejemplar canino, recuerden que los perros tienen entre 150.000 y 300.000 receptores nerviosos y por eso su discriminación sensorial olfativa es tan buena. A partir de eso pueden llegar a detectar cambios químicos en el cuerpo que pueden llegar a prevenir efectivamente que se desencadene la crisis en la persona, avisando por medio de ciertas señales y de cierto entrenamiento que la persona puede llegar a sufrir algún tipo de episodio esquizofrénico o de salud mental como tal. Y en Estados Unidos también, y en Cuba más que todo, se está llevando el desarrollo de investigaciones más o menos hace unos 8 o 10 años con la raza Beagle más que todo, en donde se detecta, es una raza que realiza oteo, percibir el aire y detectar partículas en el aire y clasificarlas, por medio del oteo puede llegar a detectar células cancerígenas y obviamente se están haciendo pruebas piloto, más que todo en la parte de salud pública en Cuba. Y por último, tenemos unas actividades de promoción y prevención bastante interesantes, posiblemente las anteriores usted las puede llegar a relacionar con discapacidad, con enfermedad, pero efectivamente también tenemos actividades que pueden llegar a generar promoción y prevención en condiciones de salud y prevención de salud mental. Hace poco tuve la oportunidad de hablar de toda la parte de ciberdependencia, cuántas horas nos la pasamos frente a un dispositivo móvil y cuánto tiempo de calidad con nuestra familia o con nuestros seres queridos efectivamente estamos perdiendo actualmente por estas nuevas tecnologías. Pues, ¿por qué no recordar que también podemos llegar a tener un momento bastante activo, saludable y benéfico para nosotros con nuestras mascotas? Tenemos varios estilos y varias actividades que últimamente han cobrado mucha fuerza en Colombia. Tenemos el Dix Dog. El Dix Dog es con un frisbee, básicamente, en donde el perro puede llegar a hacer algún tipo de actividad. Hay competencias acá en Colombia, hay grupos, hay entrenadores que efectivamente pueden llegar a mirar el potencial del ejemplar. No es solamente tener el interés, sino que el ejemplar también debe tener un perfil. No vamos a hacer esto con un bulldog inglés porque efectivamente va a generar problemas de salud, sino que efectivamente debe tener un perfil y unas características. En la primera fotografía y en la más grande encontramos un deporte que ha sido adaptado acá en Colombia y es el mushing. El mushing son los perros de trineo, los perros que jalan con algún que hacen las competencias en Siberia más que todo. En la parte inferior tenemos un border collie haciendo una pista de agility, un slalom. El agility es otro de los deportes que ha cobrado mucha fuerza. Siempre he dicho que el agility puede llegar a ser uno de los deportes más interesantes para discapacidad física. Para personas en silla de ruedas me parece que es uno de los deportes que puede llegar a generar más conexión con la dupla y efectivamente se pueden llegar a generar unos procesos de rehabilitación bastante favorables para la persona en situación de discapacidad. Y por último tenemos el running. El running es uno de los deportes que está cobrando más fuerza actualmente en nuestro país y es que por medio de una trailla, un arnés, el perro va conectado por lo general a su dupla y efectivamente se hacen algunos recorridos en competencia en donde la dupla tiene que llegar de primeras y es una de las actividades deportivas que está cobrando mucha fuerza en este momento. Tenemos que hablar entonces, cuando vamos a hablar de terapia asistida con animales, de una característica bastante importante. En perros, más que todo, vamos a hablar del fenotipo y genotipo. ¿Por qué es importante hablar del fenotipo? Porque aparentemente, cuando nosotros vamos a trabajar con perros criollos, que ya vamos a llegar a esa parte final, nosotros debemos de garantizar algunas cosas como terapeutas o como líderes de un proceso de rehabilitación o de promoción y prevención. Esas cosas que debemos de garantizar deben ser las siguientes.
primero, que el perro no vaya a ser agresivo, y cómo garantizamos que no sea agresivo si es un animal y tiene un instinto. Básicamente estamos hablando del fenotipo. Cuando nosotros cruzamos animales no puros para la venta y comercialización, realmente estamos haciendo un daño social. ¿Y por qué un daño social? Porque la gente empieza a estigmatizar algunas razas pensando que tienen unas características no deseables. Entonces vamos a encontrar varios cruces criollos de American Pit Bull Terrier, Staffordshire, que se ven potencialmente peligrosos. Rottweiler es otra de las razas satanizadas, Doberman, Boxer, que efectivamente pareciera que fueran agresivos y no lo son. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Cuando nosotros cruzamos un perro, vamos a hablar de un labrador retriever, que todo el mundo debe tener una imagen de un labrador en su cabeza, y lo cruzamos con otro perro que parece aparentemente labrador retriever, las características fenotípicas efectivamente lo que nos van a decir es que parece un husky. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros garantizamos esas apariencias físicas, el potencial genético, recuerden que cada una de las razas tuvo un desarrollo evolutivo para la civilización. Cada raza fue creada con un fin objetivo, de ahí la importancia del mantenimiento de las razas, que actualmente obviamente se están lucrando algunos criadores, mal llamados criadores, con este negocio. Entonces tenemos que hablar efectivamente del fenotipo y de genotipo, y cuando hablamos de fenotipo, que efectivamente parece visualmente un husky, y mismo genotipo, que efectivamente sea un perro de la raza que yo creo. Quiere decir que todos los perros tienen una funcionalidad. Entonces rápidamente me voy a detener en el bulldog inglés. El bulldog inglés anteriormente se utilizaba para un deporte que se llamaba el bull baiting. El bull baiting era que el perro era un deporte de la realeza de Inglaterra europea. Y efectivamente el perro cogía al toro de su hocico, lo prensaba y el perro era desmembrado parte por parte. Ustedes me van a decir, ¿y qué clasificación y qué evolución genética tuvo esa raza? Efectivamente, esto cambió, evidentemente, pero los orígenes principales del bulldog inglés fueron esos. Se creó como un perro de defensa, es un perro que tiene un potencial de agresividad interesante si no se maneja de manera adecuada. Encontramos el blanco con collar, es un dogo argentino. El dogo argentino es un perro de presa que lo utilizaban para la cacería de jabalís en Argentina. Encontramos otros perros y vamos a darnos cuenta de que efectivamente cada uno tiene unas características. Bajo ese orden de ideas, ¿en dónde encontramos cómo se agrupan las características y qué características encontramos? Y a partir de eso, ¿cómo podemos explotar las características de nuestros ejemplares? La FCI, Fundación Cinológica Internacional, clasifica a los perros en 10 grupos. Encontramos el grupo 1 y son todos los perros que tienen características de pastoreo. ¿Qué quiere decir? Tienen una capacidad especial, valga la redundancia, de pastorear varios tipos de especies, no solamente rebaños de ovejas, sino especies grandes como bovinos, entre otros. Por lo general encontramos el perrito que está en esta parte baja, que estoy tratando de mover acá con el cursor, es un pastor belga malinois. El pastor belga malinois lo utilizan mucho para la detección de antinarcóticos. Los pastores por lo general tienen una actividad física alta, son de un nivel de inteligencia superior. Encontramos el Border Collie clasificado como uno de los perros más inteligentes del mundo, y son perros que por la demanda física que deben de tener no se recomiendan para tener en espacios pequeños. Tenemos grupo 7 y grupo 8. Los grupos 7 y los grupos 8 tienen una característica, y es que son los perros más utilizados dentro de la parte de servicio terapéutico. Entonces acá ustedes van a encontrar el Golden Retriever, Labrador Retriever, Setter Inglés, Setter Irlandés, Perro de Aguas Español, Perro de Aguas Portugués, van a encontrar Weimaraner o Braco de Weimar. Y esta característica de estos perros, ¿por qué los hace tan llamativa para actividades terapéuticas? Nosotros cuando planeamos una actividad, una terapia o un perro de asistencia, tenemos que valorar todas las características que pueda llegar a tener el ejemplar. Cuando me refiero a todo, estoy hablando del color de los ojos, el tipo de orejas, la masa muscular, el tipo de pelo, su comportamiento.
¿Por qué? Porque todo influye. Va a ser una dupla con un ser humano que está en una situación vulnerable de discapacidad o vamos a hacer una actividad de promoción y prevención. Este grupo puntualmente tiene varias características que lo hacen muy deseable para las actividades o servicios terapéuticos. Encontramos que efectivamente tienen un agudo sentido del olfato, eran perros que anteriormente se utilizaban para la cacería. Un ejemplo claro para las personas que no son millennials porque no alcanzaron a verlo, los muñecos animados, Elmer, el cazador de Bugs Bunny, siempre que disparaba había un perrito que quedaba señalando con su cabeza y con su cola a dónde había caído la presa. Eso era un pointer. Ellos efectivamente siempre están muy dispuestos a servir al humano, eran perros que tienen un vínculo primitivo con el humano desde la parte de cacería y recompensa de la presa y tienen una característica muy importante y es que la mayoría de ellos hacen oteo. Hay olfateo y oteo. Olfateo quiere decir que el perro pega su nariz al piso y empieza a oler el piso para encontrar las partículas de olor que le van a dar el estímulo. Cuando hablo de oteo, es el perro que realiza el olfateo en el aire. Por lo general, su cabeza siempre está levantada. Y acá les hago una pregunta. ¿Qué perro podría llegar a ser mejor para un proceso de intervención para una persona con cáncer? ¿Un perro que haga oteo o un perro que haga olfateo? ¿Ustedes se imaginan el perro pegado a la persona en donde está el tumor? ¿Será que efectivamente puede llegar a hacerlo sentir incómodo? Muy posiblemente. Pero si el perro simple y sencillamente detecta en las partículas de aire que hay una condición de salud y enfermedad en el paciente, pues va a ser menos intrusivo. Y aparte de eso, encontramos que las características de estos perros, como eran levantadores y cobradores de presa, tienen algo que se llaman boca blanda. De ahí encontramos el labrador retriever y el golden retriever, los cuales su paladar, cuando tratan de tener servicios terapéuticos, ellos cuando sujetan la mano de la persona que van a guiar, efectivamente no va a ser un mordisco duro, sino que es un mordisco suave con el fin de guiar a la persona, orientar a la persona. En las otras razas debemos de encontrar qué actividad o qué fin terapéutico tenemos nosotros con el fin de evitar estos malos entendidos que se presentan mucho en las actividades asistidas con perros. Algunos aspectos a tener en cuenta. Zoonosis, zoomitos y zoofobias. Cuando hablamos de zoonosis, estamos hablando de todas las enfermedades que pueden llegar a tener transmisión entre el animal y el humano y viceversa. Cuando hablamos de zoonosis, tenemos que hablar obligatoriamente de las condiciones sanitarias del ejemplar antes de comprarlo o de adoptarlo y obviamente después y en el mantenimiento. La mayoría de ejemplares criollos, efectivamente las condiciones sanitarias no son las adecuadas, encontramos madres que posiblemente no están desparasitadas internamente, que pueden llegar a tener una infestación de exoparásitos, estamos hablando de pulgas, garrapatas, entre otros, y que efectivamente pueden llegar a tener unas condiciones de salud disminuidas. Cuando nosotros pensamos en hacer actividades terapéuticas, estamos hablando de terapias, estamos hablando de perros de asistencia, pues obviamente ya encontramos una limitante con los perros criollos y la selección de perros criollos. Hasta que nosotros no garanticemos un plan sanitario en términos de desparasitación y vacunación, no podemos iniciar o pensar que las razas o que estos perros criollos o mestizos puedan llegar a servir. Zoomitos. Entonces, yo creo que uno de los zoomitos más comunes que nosotros tenemos y que nuestras mamás en algunos momentos pensaron, es que nosotros somos alérgicos a los perros cuando tenemos algún tipo de afección renítica. Por ejemplo, la renitis, la famosa renitis, no se genera por los perros. El pelo del perro es demasiado grueso para entrar por la fosa nasal, los vellos nasales lo detendrían. ¿Qué sí somos alérgicos? Somos alérgicos al polvillo que guarda el pelo del perro. Lastimosamente acá en Colombia, pocas personas realmente saben cómo mantener la salud dérmica del pie del perro para el perro y para nosotros. Acá, ¿cómo lavamos nosotros un perrito? Lo hacemos un día soleado, por lo general tratamos de que sea sábado o domingo, lo subimos a la azotea, tratamos de colocar la manguera o si no, con balde de agua, tratamos de sacar bastante agua, compramos un champú supuestamente especializado, algunos le pasan alguna toalla para retirar el exceso de agua y esperamos a que el perro se seque al calor del sol.
Esto efectivamente es una de las malas prácticas y de las cosas que efectivamente limitan toda la parte sanitaria de los ejemplares. Esto lo único que produce obviamente es una hongo por humedad, muy posiblemente en los perros, y aparte de eso genera de que se realice una seborrea, un proceso de seborrea en la piel, y ese polvillo es lo que efectivamente nos puede llegar a generar esos procesos reníticos. Quiere decir que nosotros no somos alérgicos a los perros ni a los gatos. En los gatos, por el contrario, somos alérgicos a la proteína de la saliva del gato. Entonces, el gato, recordemos que se acicala constantemente con su lengua, la saliva tiene una carga de proteína, la proteína se seca con la saliva y ese polvillo es el que nosotros inhalamos y podemos llegar a generar algún proceso de alergias. Otro de los omitos que podemos encontrar, y los encontrábamos más o menos en los años 90, con una raza que fue bastante estigmatizada, es el Doberman. El Doberman no se puede comprar, quedan sordos, son perros que terminan ciegos, la raza no se puede llegar a tener porque es altamente agresiva o violenta. Esos son mitos, simple y sencillamente todo se ocasionó por una película, La Legión de los Doberman. En los años 85, 86 salió una película que tenía como protagonista la raza y a partir de eso en toda Sudamérica se ha venido estigmatizando algunas razas. Entonces, en esos años estábamos hablando del Doberman, posteriormente fue el Rottweiler, que es una maravillosa raza, y actualmente seguimos con Pitbull. El Pitbull todavía tiene satanizada su imagen, lastimosamente algunos propietarios que tienen pseudo Pitbull los utilizan para peleas y para cosas que, como anteriormente he dicho, el ambiente es el que hace que salga el estímulo del perro y el instinto del ejemplar. Y por último, tenemos que pensar siempre cuando vamos a hacer algún tipo de actividad terapéutica con herramienta viva, tenemos que hablar de las zoofobias. Tuve el caso de una persona muy cercana, una amiga, que tenía fobia a los gatos y efectivamente generaba unas crisis de ansiedad bastante marcadas. Y pues bueno, ¿cómo hacer una actividad terapéutica, cómo hacer una pausa activa o cómo cambiar esa imagen social de que el perro tiene pulgas, solamente defeca y me puede llegar a transmitir parásitos porque no está vacunado, porque no tiene desparasitación? Bajo ese orden de ideas tenemos que trabajar muy claramente todo lo que van a ser las zoofobias. Y por último quiero llegar a cerrar mi intervención con esta pregunta. ¿Será que efectivamente pueden llegar a servir perros de raza con pedigrí? El pedigrí es un documento al cual les piden, en el caso de Colombia, la Asociación Club Canino Colombiano y sus clubes asociados, o los perros mestizos. Hay dos posturas teóricas y van a encontrar dos posturas teóricas. Recuerden que esto es tan solo un acercamiento al maravilloso mundo de la terapia asistida con animales y con herramientas vivas. Y la pregunta para mí tiene la siguiente respuesta. Perros mestizos sí podemos llegar a utilizar en actividades terapéuticas siempre y cuando se garanticen estudios genéticos que me garanticen tanto la ontogenética como la filogenética. Quiere decir que el comportamiento esté garantizado y que el tipo, la apariencia física también me pueda llegar a servir. ¿Qué quiere decir con apariencia física? Tamaño, estatura, tipo de pelo, forma como porta la cola, tipo de orejas, color de los ojos, todo eso me puede llegar a servir. Pero son más fáciles en términos de selección los perros de pedigrí. ¿Por qué? Porque los perros de pedigrí se garantiza que solamente se han hecho cruces con la misma raza. Quiere decir que tienen la misma funcionalidad adherida a su ADN. Y bajo ese orden de ideas, pues va a ser mucho más fácil que efectivamente nosotros podamos llegar a hacer una selección por medio de algunos test etológicos y un proceso de entrenamiento muy arduo. Estamos hablando de que para un perro de asistencia puede llegar a durar el entrenamiento de 1 a 2 años. Por eso son perros tan costosos. En Estados Unidos un perro de asistencia puede llegar a valer entre $50,000 a $70,000. En Colombia tenemos una fundación la cual hace una labor maravillosa y es la Fundación Vishnu del Ciprés. Ellos hacen el entrenamiento de perros de asistencia, la lista de espera es bastante ardua y ellos hacen la donación de los perros de asistencia para personas de baja visión o ceguera. Bajo ese orden de ideas, siempre voy a considerar que es más fácil y económico en términos de iniciar una actividad terapéutica
con perros con registro. Los perros mestizos pueden llegar a ser actividad, más no terapia en algunos casos. Otros pueden llegar a ser un proceso evolutivo hasta terapia, siempre y cuando se garanticen la parte de estudios genéticos, tanto comportamentales, identifiquemos cuáles son las posibles razas y rasgos en términos humanos, rasgos de personalidad en términos de perro, de comportamiento que puede llegar a tener los criollos, y efectivamente algunas condiciones de salud que deben de valorarse antes de tomar la decisión si el perro es apto o no es apto para un servicio terapéutico. Bajo ese orden de ideas, indispensable siempre realizar displasia de cadera. Los perros con registro para el proceso reproductivo deben de estar libres de displasia de cadera. En los mestizos o en los criollos no garantizamos dicha condición. Ectropión o entropión, las características del párpado girado hacia adentro o hacia afuera. Displasia de codo, ¿por qué estas características se deben de valorar? Porque al perro no se le debe generar daño en ningún momento con las actividades terapéuticas o con la terapia asistida. Si el perro llega a sentir dolor, es instintivo, y yo creo que todos nosotros estamos siguiendo el mismo hilo conductor. Si nosotros sentimos dolor o nos sentimos agredidos por una condición física, pues simple y sencillamente volvemos a esos instintos primitivos de agresividad y generamos comportamientos violentos. Bajo ese orden de ideas, debemos de indagar muy bien si vamos a trabajar con un perro que no tenga registro, que no tenga pedigrí, su árbol genealógico, mirar efectivamente cuáles son las condiciones. Y hacerles una invitación a todos nuestros oyentes y a todas las personas. Este fin de semana precisamente se va a llevar del 18 al 21 una exposición canina en el Club Campestre Cafán, la autopista norte, calle 215-4545. Y es otra forma de ver los perros. Realmente es un evento muy bonito en donde se promueve la cinofilia desde otros aspectos y están totalmente invitados. Bajo ese orden de ideas, me gustaría saber si contamos con alguna pregunta. Andrés, mil gracias primero que todo por esta magnífica explicación desde la normatividad de los tipos de perros que tenemos y de cada una de sus funciones. Creo que has hecho en estos 45 minutos como un recuento para dar claridad a la audiencia. Yo tengo varias preguntas. Definitivamente, el perro que es el mejor amigo del hombre. Claro que sí. Dice, y que dicen que para nosotros los terapeutas ha sido muy importante como conocer las diferentes funciones que pueden tener estos animales para los seres humanos. Y creo que si hacemos un resumen de lo que tú dices, podríamos entender que hay perros que nos van a ayudar para entrenamientos deportivos, hay perros que nos van a ayudar para acompañamiento por su necesidad y por la tranquilidad que dan, y hay perros que también nos van a participar como parte de la ayuda para realizar una actividad o una tarea dentro de la vida diaria. Sí, señora. En ese orden de ideas, podríamos determinar que una persona que quisiera realmente poder tener la oportunidad de tener nuestros animales, tendría que tener asesoría de una persona experta bajo una previa evaluación que le podría orientar cuál sería la mejor raza, en dónde lo podría conseguir y el entrenamiento correspondiente, tanto para el perro como para la misma persona que lo va a tener. Entonces, mi pregunta va dirigida. En este caso, ¿cuál sería la ruta que debería seguir la persona que está interesada en algunos de estos animales para poder sentirse mejor, para poder tener esa ayuda o para poder realizar ese tipo de entrenamiento? Claro que sí, profe. Entonces, efectivamente, lo que nosotros debemos siempre evaluar cuando vamos a tener o queremos iniciar en el mundo de la cinofilia con nuestros ejemplares, lo primero que tenemos que buscar, y siempre lo recomiendo, son criadores especializados. Acá digamos que la concepción animalista de la compra del animal digamos que no es el objeto de debate en este momento, sino que efectivamente tenemos que garantizar
una característica filogenética y ontogenética y una disposición genética del ejemplar. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de la necesidad que nosotros podamos llegar a tener. Entonces encontramos, lo hicimos un recuento muy rápido de todo lo que son actividades asistidas, terapia asistida, tenemos los famosos perros de apoyo emocional. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos a un centro de adopción, encontramos un perrito nervioso, temeroso, que no tiene una muy buena interacción social y va a convivir con una persona que tiene rasgos de personalidad depresivos? Realmente no estamos haciendo una muy buena dupla y realmente el perro puede llegar a generar, en vez de un factor protector, un factor de riesgo de manera significativa. De ahí la importancia de hacer un proceso de selección. ¿Quiere decir que efectivamente podemos llegar a tener un perro criollo? Sí, claro, pero asesorémonos antes de coger o de tomar la decisión de una mascota. Muchas veces, y las mayores consultas que nosotros tenemos, y yo creo que toda la audiencia ha tenido algún comentario, alguna experiencia con algún conocido, y es que van, adoptan al perrito, el perrito era pequeñito, bonito, tenía una característica estética agradable para la persona que lo adopta, y resultó que el perro mordió al niño. Pues fácil, si nosotros seleccionamos perros de talla pequeña para la convivencia con un niño, el perro pequeño y una relación con un niño van a tener un juego brusco, de contacto físico brusco. Por lo tanto, un perro pequeño no se recomienda para niños porque posiblemente el perro va a llegar a sentir dolor y bajo ese orden de ideas va a tener un estímulo que posiblemente va a generar una agresión. Entonces, bajo ese orden de ideas, siempre la primera recomendación, traten en lo posible de buscar un perro de raza. Si quieren la adopción, que es totalmente válida, asesórense de una persona que sepa de etología y los pueda orientar. Y la más importante, tal vez, que debemos de reflexionar, no juzguemos por la parte estética. Muchas veces la gente selecciona al animal o a la mascota porque su apariencia es bonita, pero su temperamento puede ser el que no es necesario o el que no se va a acoplar con nosotros. Bueno, Andrés, no, mil gracias. Eso quería, para poder cerrar, como poder hacer ese resumen y esa conclusión, porque creo que esa es como el mensaje que queremos que quede en la audiencia, que puedan tener esa claridad de tener una buena asesoría, de tener un buen conocimiento para poder adquirir el animal correspondiente. Andrés, mil gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, profe Silvia. Diana, ya en el micrófono, en el máster y en la consola, muchísimas gracias y muy amables. Bueno, pues agradecemos a todas las personas que hoy se conectaron, a quienes invitamos a que vean los programas que están grabados en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina y en nuestra página de Facebook, Salud UNAR Contigo. También queremos invitarlos a que compartan nuestro contenido. Esta información seguramente ayudará a que otros den respuestas a sus inquietudes en salud. Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, seguiremos abordando los diversos temas relacionados con la salud y el bienestar integral. Recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 6 de la tarde. También pueden escuchar los podcasts de Salud UNAR Contigo a través de podcast.unar.edu.co o a través de Spotify. Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, los invitamos a seguir todas las medidas de autocuidado. Sigámonos protegiendo, protejamos a nuestras familias, a nuestras comunidades y no olvidemos que es tiempo de sumar. ¡Feliz noche! Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.